Buenas tardes. Buenas, Lee. Bien, el día de hoy, pues vamos a revisar el último par de temas que vamos a estar contemplando para la prueba, que pues van a ser en primera mano el teorema del binomio. Y pues luego vamos a ver vamos a ver cómo resolveríamos el problema de hacer combinaciones, considerando el hecho de que pudiesen repetirse los objetos. Entonces, bueno, vamos a empezar por aquí. Vamos a ir directo al grano. Vamos a enunciar qué es el teorema del binomio. Entonces, el teorema del binomio establece que para todo par de números reales, o para todo, sí, par de números reales, X y para todo entero n, para todo entero positivo n, voy a hacerlo así, para todo entero n mayor o igual que 0. Se tiene que tomar x más y y elevarlo a la n es igual a lo siguiente. En términos de, bueno, voy a escribirlo extendido primero. Sería x a la n más n, x a la n menos 1, y a la 1 más n combinación 2, x a la n menos 2, y a la 2, más y así sucesivamente hasta n combinación n menos 2, x al cuadrado, y a la n menos 2, más n, x, y a la n menos 1, y más y a la n. Esto en forma extendida, quizás no se nota muy bien algún patrón, pero la versión resumida del teorema dice que todo esto de acá arriba se puede representar como una sola sumatoria, desde j igual 0 hasta n, de n combinación j, multiplicado por x a la n menos j por y a la j. Entonces, solo para ir viendo de por qué esta expansión de arriba es en esencia esta de aquí, vemos primero que si primero sustituyo j igual a 0, tendría n combinación 0. Ya habíamos platicado que una de las propiedades de estas combinaciones, que también se llaman coeficientes binomiales, era que n en combinación con 0, esto quedaba 0, perdón, esto quedaba 1. Entonces quedaría 1 por x a la n menos 0, o sea, x a la n, por y a la 0, que es 1. O sea que va a quedar de todo esto x a la n. De ahí, cuando j vale 1, tenemos n en combinación 1, que eso también, bueno, eso creo, no estoy seguro si lo alcanzamos a ver, pero es más o menos sencillo de revisar. N combinación 1 es n factorial entre 1 factorial, n menos 1 factorial. Y pues este n factorial de acá arriba, nosotros lo podemos escribir simplemente como n por n menos 1 factorial. Así se cancelan estos. Y pues n entre 1 va a quedar igual a n. Entonces n, x a la n menos 1 por y a la 1, que es solo y. El siguiente es con j igual a 2, n combinación 2 por x a la n menos 2 por y a la 2. Y así sucesivamente hasta llegar a los últimos términos,
que pues también van cumpliendo este patrón de aquí. Este sería cuando j es igual a n menos 2, cuando j es igual a n menos 1 y cuando j es igual a n. Entonces, bueno, resulta que pues este teorema del binomio nos ayuda en principalmente para poder expandir polinomios, mejor dicho, binomios elevados a una potencia que no sea el cuadrado, de una manera pues un poco más sencilla, sin recurrir a otras opciones como el triángulo de Pascal. Podemos ver, por ejemplo, que podemos resolver también problemas de este tipo. ¿Cuál es el coeficiente? Del término x a la 5 y a la 3 al expandir (2x menos 3y a la 8). Entonces, ¿por qué puedo resolver este problema? Pues resulta que técnicamente al utilizar el teorema del binomio, yo puedo conocer cuál va a ser el coeficiente, puesto que aquí puedo controlar quién sería el j al que corresponde este término. Entonces, si lo expandimos en la forma de sumatoria, tendríamos esto, menos 3y a la 8 sería igual a la suma desde j igual 1 hasta 8 de 8 combinación j, y aquí en lugar de solo x sería 2x a la 8 menos j, y el otro término sería menos 3y. Aquí importa el signo, aquí vean que aquí está con signo más, así que en teoría el signo es absorbido por el segundo término, entonces menos 3y a la j. Entonces, para determinar cuál sería el j que nos deja este término, solo hay que buscarlo aquí. Es fácil ver de que el y tiene que quedar con exponente 3. Entonces, este j tiene que ser igual a 3. Y automáticamente el x va a quedar con exponente 5. Entonces, de ahí es sencillo sacarlo. Entonces, con j igual a 3, perdón, 3. Lo que nos queda es que el coeficiente sería 8 combinación 3 por 2x a la 5 por menos 3y a la 3. Ahora, ¿cuánto es 8 combinación 3? Bueno, si este podemos sacarlo así rápido. Ya lo vamos a simplificar. Esto es 32 por x a la 5. Por, y aquí, menos 27y a la 3. Entonces, ¿qué nos queda aquí? 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Entre 3 factorial, 5 factorial. 5 factorial se cancela. 3 factorial da 6. Y esto va multiplicado por 32 por menos 27. Y de ahí queda el término x a la 5, y a la 3. Entonces la respuesta sería, el coeficiente es 8 por 7 por 32 por menos 27. Que según mis cuentas da 48.384 negativo. Y ese sería el coeficiente. Y no tuve necesidad ni de expandir el polinomio ni de haber construido el triángulo de Pascal hasta 8 para saber los coeficientes, ni nada de eso. ¿Ok? Entonces podemos resolver ejercicios de este estilo, y resulta que el teorema del binomio nos sirve también para establecer algunas identidades interesantes con estos coeficientes binomiales. Y es que observen que el teorema se cumple para cualquier número real x y y. Entonces, si yo pongo x igual a 1
y y igual a 1 en el teorema, ¿qué me queda? Me quedaría que 1 más 1 a la n es igual a la suma desde j igual 0 hasta n de n combinación j, hasta ahí es todo igual. Y aquí es x a la n menos j, pero eso es 1 a la n menos j y 1 elevado a cualquier exponente siempre va a dar 1. Y eso va multiplicado por y a la j. En este caso y es 1, así que nos quedaría 1 a la j. 1 a la j seguiría siendo 1. Así que en esencia lo que nos quedó es esto. Voy a escribir aquí por 1 y por 1 para fines de claridad. Pero esto es igual a la suma desde j igual 0 hasta n de n combinación j. O sea que, expandiendo esto un poco, tenemos nosotros que n combinación con 0 más n combinación con 1 más n combinación con 2 y así todos los j hasta llegar al último, que sería n combinación con n. Esa suma, obviamente no vamos a tener un resultado cerrado como el de arriba porque depende de n, pero es interesante que resulta que esto da 2 elevado a la n. Otra cosa interesante, y es que pudimos haber llegado también a esta identidad a través de conjuntos, puesto que esto de aquí puede entenderse como el número de subconjuntos. O sea, si tenemos un conjunto de n elementos, el número de subconjuntos de ese conjunto de n elementos que tiene 0 elementos, para no hablar tanto de conjunto y elementos, hablemos de este. Consideremos este conjunto hasta n. Entonces, el número de subconjuntos de A con 0 elementos es esta cantidad, que resulta ser igual a 1, que es el conjunto vacío. Esto de aquí es el número de subconjuntos de A que tienen un elemento. ¿Por qué? Pues para formar ese subconjunto, lo único que tengo que hacer es seleccionar uno de estos elementos. ¿Y de cuántas formas puedo seleccionar ese elemento? Pues n combinación con 1. Porque de estos n, selecciono 1. Y pues no importa el orden, porque en primer lugar solo es un elemento. Pero bueno, entonces, y así. Este de aquí sería el número de subconjuntos de A que tienen 2 elementos, es decir, los subconjuntos de 2 elementos que tiene este conjunto A. ¿Y cómo lo formo? Pues de estos n elementos de aquí, selecciono 2, sin importar el orden, porque al estar en un conjunto no están ordenados. Entonces, si de estos n selecciono 2, genero un conjunto, un subconjunto de 2 elementos. Entonces, ¿cuántos puedo generar en total? Pues esta cantidad, n combinación con 2, y así. Y al final resulta que si llegamos hasta n, vamos a haber contado absolutamente todos los subconjuntos de A. Entonces, si al final en toda esta cuenta están todos los subconjuntos de A, entonces aquí voy a haber contado todos los subconjuntos del producto potencia, de conjunto potencia, perdón, de A, y habíamos visto en la parte de teoría de conjuntos que eso es 2 a la n. Así que técnicamente también pudimos haber llegado a esta igualdad por esa otra vía. Pero bueno, no lo habíamos explorado porque simple y sencillamente no habíamos visto estos coeficientes binomiales o estos símbolos de combinaciones. Entonces, sin eso no podíamos establecer la identidad y pues por eso no lo habíamos visto antes. Sin embargo, vean que con solo haberle dado un par de valores me quedó una identidad interesante y con sentido. O sea, es aplicable en otras situaciones, como la de los subconjuntos. Una más es que si yo tomo x igual a 1 y y igual a menos 1, entonces vamos a ver. Quiero ver si no hay una condición en n, como que sea par o algo así. No.
entonces si x igual a 1 y y es igual a menos 1, entonces tenemos esta identidad. 1 menos 1 a la n, que obviamente da 0. N aquí lo único que le vamos a pedir para evitar o para asegurar que todo esté bien definido es que sea mayor que 0, para que no nos quede algo como 0 a la 0. Entonces, con esto nos queda la suma desde j igual 0 hasta n, de n combinación j, por 1 a la n menos j, por menos 1 a la j. Entonces, este de aquí sí es igual a 1, pero este no podemos saberlo porque va a depender de si j es par o impar. Lo que podemos escribir al final es que 0 es igual a n combinación 0. Cuando j vale 0, entonces esto es 1. Luego menos n combinación 1. Luego más n combinación 2. Luego menos n combinación 3. Y así hasta el último, que como no sabemos si n es par o impar, simplemente va a ser, vamos a ver antes de esto, menos 1 a la n, que sería cuando j vale n, por esto. Entonces eso es lo que tenemos asegurado, que si yo hago la resta así alternada, primero resto, luego sumo, luego resto y luego sumo, eso me va a quedar igual a 0 siempre. Y pues así, jugando con X y Y, podemos obtener identidades diferentes. Y pues ahora vamos a revisar, por decirlo así, el hermano mayor del teorema del binomio, que es, no tiene un nombre en específico, pero podríamos llamarlo el teorema del multinomio, porque lo que establece es lo siguiente. Para todos los números reales, para todo x1, x2, x3, hasta xm, que sean números reales, y para todo n mayor o igual que 0, para todo entero n mayor o igual que 0, tenemos que x1 más x2 más x3, así hasta xm elevado a la n, sería igual a algo muy parecido a lo que escribimos antes, solo que aquí la sumatoria es un poco más compleja. Es decir, que en realidad no es solo una sumatoria, son m sumatorias, pero lo voy a resumir así. Igual, no es el objetivo hacer de estos. El tipo de ejercicio que me interesa con esto ya lo voy a mostrar. Pero aquí sería, desde aquí no voy a tener solo una variable, sino que voy a tener varias. Tengo n1, n2, así hasta n sub m, que van a empezar de 0. Todas van a empezar desde 0 y van a llegar hasta n. Pero no es que todas van a ir aumentando de una en una, sino que primero todas están en 0, luego n1 se vuelve 1. Luego siguen todas en 0, n1 se vuelve 2. Siguen todas en 0, n1 se vuelve 3. Y así hasta que n1, este de aquí, llega hasta n. Cuando llega hasta n, todos se vuelven 0 hasta n1 y el n2 se vuelve 1. Y es lo mismo otra vez, todo el recorrido, pero solo en N2. Y de ahí lo mismo, hasta que llegan hasta el último, que sería cuando todos son cero. Bueno, eso no sería el último, cuando todos son cero. Y N sub M, que es el último de aquí, empieza a variar. Cuando este termina, se vuelven a dejar todos en cero, pero N1 queda fijo en 1 ahora. Y todos los demás empiezan, ahora N1 y N2 van a quedar en 1. Es una lista un poco complicada de ir analizando, por eso no la vamos a hacer en detalle. Pero lo que me interesa es el término que va a quedar genérico, que es el que nos va a hacer de ayuda aquí. Y es que
Lo que nos va a quedar es esto, que va a ser un coeficiente multinomial. Que es parecido al coeficiente binomial que tenemos aquí, solo que en lugar de solo haber un número acá abajo, van a haber varios. Y aquí, x1 va a ser igual a n, x1 elevado a la n1, x2 a la n2, x3 a la n3, así hasta xm a la nm, con la condición, y esto va añadido aquí, es que la suma de todos estos, la suma de todos los n de aquí, es igual a n. Se van a ir variando todos, haciendo todas las posibilidades diferentes, pero manteniendo esto fijo. De tal manera que la suma de todo sea n. Entonces es bastante complejo imaginarse esta suma y explicarlo también es un poco enredado. Pero bueno, este sería, por decirlo así, la generalización del teorema del binomio. Pero para lo que nos sirve es para poder saber cuál sería el coeficiente o para poder resolver problemas como este. ¿Cuál sería el coeficiente de x a la 2, y a la 4, z a la 3 y w al expandir x menos y más 2z menos w a la, déjenme ver, serían a las 10. Entonces aquí la idea sería algo muy parecida. No nos va a interesar en sí hacer toda la suma, pero tenemos que encontrar quiénes serían n1, n2, n3 hasta nm, que para poder calcular esto. Y ya les voy a dar la fórmula de este, por eso no se preocupen, es algo que ustedes ya y yo ya hemos hecho, solamente que aquí le estamos poniendo otro nombre. Pero entonces lo que tenemos es esto. X a la n1, luego menos y a la n2, luego 2z a la n3 y por último menos w a la n4. Entonces, en este caso pues es bastante sencillo verlo, simplemente hay que asociar los números. Entonces n1 sería igual a 2, n2 sería igual a 4, n3 sería igual a 3 y n4 sería igual a 1. Entonces ya esta parte de aquí va a ser sencilla de calcular, lo que les voy a mostrar ahora. De hecho aquí hay una pequeña corrección, no hay hasta nm, simplemente es hasta n4. Entonces, primero les muestro la forma, cómo sería en forma general y luego lo aplicamos a este problema. En general, sería así. Esto sería igual a n factorial entre n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, hasta nm factorial. Que es lo mismo que habíamos hecho cuando calculábamos permutaciones con repetición. Entonces es simplemente otra forma de llamarlo, pero es algo que ya hemos calculado. Entonces en el caso de este ejercicio tenemos 10 y 2, 4, 3 y 1. Esto nos daría 10 factorial, 2 factorial, 4 factorial, 3 factorial y 1 factorial. Qué bueno, hacer esta simplificación la voy a hacer ya de un solo para ahorrar tiempo.
serían 10 factorial entre 4 factorial entre 2 factorial entre 3 factorial. Me quedan 12.600, lo que voy a repetir. Sí, me quedan 12.600. Y ahora solo habría que multiplicarlo por lo que sale de aquí. Este término quedaría simplemente x al cuadrado. Aquí quedaría simplemente y a la 4 porque el menos elevado a la 4 va a salir como 1. Aquí nos quedaría 8z a la 3 y aquí menos w. Entonces la respuesta final sería 12.600 por negativo 8. Coeficiente sería menos 8 por 12.600, que esto nos da 0, 0, 8 por 6, 48, 8 por 12, 96 y 4, queda así. Lee, todavía no me queda claro por qué es menos 8. Ah, bueno, porque primero, los n ya los determinamos, son estos números, 2, 4, 3 y 1. Ahora, lo que hay que hacer es que en el aquí, los términos tal como aparecen en el polinomio este, tienen que aparecer aquí. Entonces yo los tomé tal como aparecían acá. El x simple, el menos y, el 2z y el menos w. Y ahora toda esta expresión es la que se eleva a la n1, n2, n3 y así. Entonces el 8 sale de que es 2z a la 3. Entonces queda 2 a la 3 que es 8 y el z a la 3. Y x menos w a la 1. Entonces el menos 1 a la 1 queda el negativo y el w simple. Entonces de ahí salen. Entonces ahora lo último es que el coeficiente va a ser todo lo que multiplica a este término. Que sería el coeficiente multinomial, que es este. 12.600 por el que surgió aquí. Porque al final de cuentas el término que nos interesa es todo este. Pero en el ejercicio solo nos piden coeficiente. Entonces no se refiere solo a este coeficiente de aquí, sino al que va a surgir al expandir esto. Y creo que entiendo por dónde fue la pregunta. Porque en sí a esto se le llama un coeficiente multinomial. Multinomial. Pero este no es el coeficiente que se pide aquí. Este coeficiente multinomial, por decirlo así, es el de la fórmula. Pero todavía hace falta multiplicarlo por lo que surja de aquí para obtener el coeficiente final, por decirlo de esa manera. Entonces, aunque estos dos son coeficientes, no es que esta es la respuesta, sino que hay que tener esta parte también. Lick, y el n era la suma de los coeficientes, ¿verdad? Correcto, aquí el n era la suma de los coeficientes. Por eso me tardé un segundo en decir que era 10 aquí, porque hice la suma. 4, 2 más 4 más 3 más 1. Pero sí, esa parte, Lick, es importante. ¿Los ejercicios que hizo al principio se podrían hacer de esta forma? Sí, definitivamente. Porque al final un coeficiente multinomial con dos términos aquí abajo es lo mismo que un coeficiente binomial. Sí, es que se ve un poco más clara esta última forma que al principio. Ok, bueno, si lo ves más claro, perfecto. Vic, y si sí. Nos dijesen que solo expandamos el multinomio, ¿de dónde sacamos las n entonces? Porque en este caso nos dan la condición de que encontremos el coeficiente ya con esa n. Sí. Pero si nos dieran ese mismo, pero no elevado a la 10 para que no sea muy largo, sino que a la 2, ¿de dónde encontramos las n? Ok. Sí, es que en ese caso sería un poco más complejo, porque si aquí estuviese elevado a la 2, habría que hacer todas estas sumas de aquí. Y bueno, al menos para lo que me interesa de esta parte de, o para lo que me interesa en la clase, no vamos a desarrollar las sumas completas de este. Pero
Sí sería un poco más complejo porque habría que ir sacando todas las posibles combinaciones de los n que me hacen que me sumen dos aquí y irlos variando también. Entonces, no podría darle una respuesta cerrada. La verdad, yo lo que haría en este momento es que si aquí me pusieran expandirlo a la 2, no podría hacerlo de esta manera. Si me lo pidieran hacer así, lo que optaría es un método alternativo. Por ejemplo, si yo quisiera expandir eso, sería Z aquí. Si lo quisiera expandir esto a la 2, lo que haría sería usar el teorema del binomio con n igual a 2, pero agrupándolos por partes, así. Aplicar el teorema del binomio a esto. Y luego adentro me van a quedar unos términos que voy a tener que expandir también con el teorema del binomio. O simplemente, si está a la 2 es más sencillo, porque ya tenemos una identidad. Pero si fuese, por ejemplo, a la 4, ahí sí utilizo el teorema del binomio con este primer término. Este sería como mi, voy a poner una X mayúscula y aquí una Y mayúscula. Entonces aquí lo que terminaría escribiendo es X más Y a la 4. Desarrollo eso y adentro me van a quedar este X al cuadrado, por ejemplo, o X a la 3. Sería esto de aquí a la 2 o a la 3. Y tendría que irlos desarrollando. Sería demasiado extenso, pero esa sería la idea que tomaría. Mejor irlos agrupando. Para la prueba no pondría algo así, ¿verdad? No, no, para la prueba no, porque sí, es demasiado complicación para algo que es más mecánico que de análisis. Entonces, no. Ok. Entonces, bueno, del teorema del binomio. Nick, Esto era lo que me interesaba. Dígame. ¿puedes subir un poco? Sí. Ahí digamos, si en los coeficientes de x al cuadrado y y a la 4 tuviera algo diferente de 1, ¿habría afectado en el coeficiente de menos 8? Sí, había afectado porque al final lo que hacemos es multiplicar todo esto. Entonces, si aquí hubiese quedado Ah, un entonces con como es 1 4, por 1 por 8 por menos 1, por eso da menos 8, ¿verdad? correcto. Ah, ok. Sí, ya entendí cómo sacar el coeficiente, Lee. Gracias. Listo. Le hace falta el signo al 100.800. Cierto, gracias. Listo. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una breve plática sobre cómo haríamos combinaciones con repetición. Es decir, combinaciones en las que está permitido que el objeto se repita. Entonces, vamos a ver. Nick, las clases anteriores las ha subido al campus. Sí, bueno, yo ayer subí la de ejercicios y me fijé que había subido a YouTube el de combinaciones, pero no estaba el enlace en el campus, pero sí ya lo actualicé. Ah, ok, gracias. Listo. Con repetición. Ok, entonces, vamos a ver cómo lo planteo de forma que sea lo más sencilla. Vamos a decir así. Partamos de este problema. Tienen cuatro manzanas idénticas. Y se les darán a, bueno, mejor dicho, en lugar de cuatro, mejor voy a usar, sí, voy a usar cinco. A ver, permítanme. Solo respondo a Jocelyn. Sí, voy a poner la encuesta igual justo en el momento que suba el video de hoy. Entonces, okay, se tienen cinco manzanas, voy a usarla.
y se les darán a, o mejor dicho, se repartirán entre cuatro niños. A través de rondas de preguntas y respuestas. Y aquí pues simplemente aclaro que es posible que un niño se lleve varias manzanas y que algunos se queden sin manzanas. Es perfectamente posible. ¿Y cuántas distribuciones posibles? Pueden surgir, o mejor dicho, ¿cuántas distribuciones posibles hay? Y solo para dar un contexto de esta palabra de distribuciones, esta palabra de distribuciones es simplemente ver cómo van a quedar distribuidas las manzanas, entonces. O sea, si va a haber un niño con tres manzanas, otro con dos, otro con una, otro dos con cero o algo así. Entonces, con distribuciones nos referimos a cómo van a quedar distribuidos. La cuestión aquí es que tenemos cinco objetos idénticos, que son las manzanas, y hay cuatro objetos que son distintos, porque son niños diferentes. Entonces, estos son objetos idénticos y estos son niños que, aunque no lo dice, pues son diferentes. Se entiende de lógica ahí, pues no vamos a tener el mismo niño contado cuatro veces. Entonces, tenemos cuatro niños diferentes y cinco manzanas idénticas. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Entonces, la idea que voy a introducir aquí es el uso de separadores. Esa es la técnica que se utiliza acá, separadores. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica de separadores? En que nosotros vamos a visualizar a los niños de esta manera. Niño 1. Niño 2, niño 3 y niño 4. Entonces, supongamos que al final, después de que se hizo la ronda de preguntas y respuestas, los resultados fueron los siguientes. El niño 1 se llevó una manzana. El niño 2 se llevó dos manzanas. El niño 3 se llevó tres manzanas. A ver, aquí ya tengo, no, ya tengo seis. Entonces voy a poner dos manzanas. Y el niño 4 no obtuvo manzana. Entonces, ¿de qué forma puedo representar esto como si fuese una especie de palabra, siguiendo más o menos la idea de que hemos hecho de trasladar algunos problemas a arreglar palabras de cierta manera, como estuvimos haciendo ayer en los ejemplos? Entonces, técnicamente yo podría escribir esto, podría representarlo de una manera equivalente como sigue. Tendría primero una M, que es esta de aquí, luego tendría estas dos, luego tendría estas dos, y en el último no tendría nada. Pero, ¿cómo establezco una separación, por decirlo así, entre este grupo de M's y este otro grupo de M's? Entonces, eso es el concepto de separador. Pongo aquí una línea vertical, que es para separar este grupo de este. Aquí iría otra línea vertical que es para separar este grupo de este. Y aquí pondría una tercera línea vertical que es para separar este grupo del cuarto grupo, que aquí está sin manzanas, pero aquí hay un cuarto grupo. Y
Pero creo que no dan las cuentas, así como repartió las manzanas, porque dijo que era 4 y me parece que tiene 5 ahí. No, al final lo cambié. Puse 5 manzanas y 4 niños. Que al final sí hice un cambio. Ah, ok, está bien. Listo. Bueno, entonces, vean que si yo me planteo ahora de cuántas maneras puedo ordenar estos objetos, considerando que tengo 5 M's y 3 líneas verticales, este es un problema de permutaciones con repetición. Entonces, esto pueden permutarse. De sería entonces, ¿cuántos objetos hay en total? Hay 8, pero para que sea más evidente, lo voy a colocar así: 5 más 4 menos 1. Eso sigue dando 8, pero ya vamos a ver por qué. Dividido entre cuántas M hay: 5. ¿Cuántas líneas verticales hay? 3. Que lo escribo como 4 menos 1. Esto es exactamente lo mismo, es exactamente igual que 5 más 4 menos 1, combinación 5. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hice así? Bueno, es para ver cómo vamos a establecer una fórmula general, y es que este 5, que es el mismo que está acá abajo, es el número de objetos idénticos. De objetos idénticos. Y este 4 de aquí es el número de déjenme recordar cuál es la palabra que se suele utilizar aquí. Es el número de depósitos, por decirlo así. Depósitos distintos. Y este 1 va por fórmula. Entonces, si nosotros lo analizamos así, vamos a poder deducir una fórmula general. Y es que si tenemos un cierto número de objetos idénticos que queremos distribuir en M o R, depósitos distintos, de manera que el número de objetos que puede ir en cada depósito es simplemente mayor o igual que cero, o sea, permite que haya depósitos que se queden vacíos. Y entonces, el número de objetos o el número de formas de hacer estas distribuciones sería esto. De forma general, lo que me resulta es esto. Si tenemos. Solo déjenme. Voy a contrastar con el libro porque después si lo leen allá vamos a. Okay. Sí, solo estaba corroborando para que al momento de leerlo, ustedes, en caso de que lo revisen en el libro, no haya ninguna ambigüedad. Si tenemos n objetos idénticos, que queremos distribuir. En R depósitos distintos. Perdón, sería al revés aquí. A ver. No, no, sí está bien. Entonces, esto se puede hacer.
hacer de n más r menos 1, combinación, a ver, aquí la fórmula debe ser r, ah, no, entonces las tengo al revés. Sí, los tengo al revés. Tengo R objetos idénticos que los voy a distribuir en N depósitos distintos. Entonces esto se puede hacer de N más R, no, perdón, aquí. Creo que sería R más N menos 1. Solo ese sería el cambio, porque el otro sí está bien abajo R. Okay, okay, okay. No, creo que es que, o sea, técnicamente aquí debería de ir R menos 1, pero es que eso no contrasta con la fórmula del libro, aunque dan lo mismo. O sea, los resultados van a quedar los mismos, solo que estoy intentando analizar por qué. Sí, los depósitos son. Sí, creo que ya sé cuál es el problema. No sé si era esto lo que me decía, pero sí, los depósitos aquí los tenemos como. N. Son R objetos idénticos. Y tenemos entonces R más N menos 1, combinación con R. Así debería de quedar para que tuviese el sentido que le dimos. Entonces, bueno, o sea, en lo final de cuentas, esta fórmula. Una pregunta, es que Dígame. en el libro había un ejercicio similar que era, pero para elegir personas en cargo de junta directiva. Entonces habían como tres de un tipo y bueno, lo que yo miraba que hacía el libro era que multiplicaba o sea, el número de depósitos de los puestos como por algo similar a lo que tiene este paréntesis. Sería bueno que me lo Se lo voy a enviar al correo. que me lo enviara el correo para así lo resolvamos mañana, que mañana sí voy a ver si mañana, pero sí lo vamos a resolver así en clase, en una ronda de ejercicios. Entonces, bueno, el caso es que yo solo estaba cuadrando aquí que la fórmula fuese la misma del libro. La idea que seguimos aquí está bien planteada. Teníamos 8 objetos, las 5 manzanas y los 3 separadores, y eso se pueden permutar o se pueden, o las formas diferentes de obtener esto están dadas por esta. ¿Y Entonces, por qué los separadores se cuentan como objetos? porque esa es muy buena pregunta. Entonces, vemos que si la distribución hubiese quedado de una forma diferente, se hubiese quedado algo así, que el niño 1 hubiese tenido 2 manzanas, esta una, este 2 y este ninguno. Entonces, la fórmula que hubiesen quedado aquí, nuestra de forma equivalente, hubiese sido 2m, luego el separador, luego m, separador, m y m, separador. Entonces, aquí lo que en realidad sucedió es que estos dos permutaron, es decir, cambiaron de lugar y se obtuvo esto de acá arriba. Entonces, el hecho de permutar una de las m con uno de los separadores nos dio una configuración o una distribución diferente. Por eso estamos permutando también los separadores. Ah, ok, ya entendí. Otra cosa, Lee. ¿Sí? El menos uno, o sea, el menos uno está para dar el número de separadores, de acuerdo al número de depósitos. Correcto, correcto. Por eso es que se pone 4 menos 1 y no solo 3. Correcto.
Porque ese 3 surge de esto. Hay tres separaciones entre los cuatro grupos. Estas tres Okay. separaciones. Okay, gracias. ¿Listo? Bien, entonces, en esencia, pues así quedaría. Y hay una muy buena, hay una muy, un tipo de ejercicio muy entretenido que se resuelve también con esta misma idea, que es el siguiente. No lo voy a plantear como ejercicio, sino más bien como una especie de resultado. El número de soluciones enteras no negativas para X1, X2, X3, hasta XN y en la ecuación. X1 más X2 más X3, así hasta XN igual a R. Decir que aquí estamos diciendo que todas estas variables son enteras, no negativas, o sea que son mayores o iguales que cero. Entonces el número de soluciones de esta ecuación, donde R obviamente es mayor o igual que cero, con R mayor o igual que cero, sería R más N menos 1, combinación R. O sea, la misma fórmula. Para un problema completamente distinto, tenemos la misma fórmula. Ahora, la cuestión es, o lo importante aquí es, bueno, ¿cómo hacemos entonces la relación? ¿Cuál sería, cómo podría yo repasar de este problema de los niños y las manzanas a este problema de abajo? Entonces, sería bien sencillo. Nosotros tenemos un total de 5 manzanas. 5. Y cada uno de los niños va a tener cierto número de manzanas. Entonces, el número de manzanas con el que se quede el niño 1 le voy a llamar X1. El número de manzanas con que se quede el niño 2 va a ser X2. El del tercero va a ser X3. Y el del cuarto va a ser X4. Y resulta que no importa cómo sea la distribución, esta suma va a dar igual a 5 porque tenía 5 manzanas. Entonces, este problema de los niños y las manzanas se puede representar como este otro problema de aquí. Y por lo tanto, pues va a tener la misma solución. Entonces, aquí la condición es que cada uno de estos es mayor o igual que cero. Ya las variaciones del ejercicio es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 10 manzanas ahora en este problema? Y para que ninguno de los niños se sienta triste, yo le voy a dar sí o sí una manzana a cada uno. Y de ahí las demás que se las ganen ellos. Entonces, ahí hay que ver cómo modificamos, ya sea este problema de arriba o este que es equivalente, para llegar a la solución. Entonces ya eso lo vamos a terminar haciendo mañana. Mañana vamos a hacer ejercicios. Primero vamos a hacer unos cuantos ejercicios sobre este último tema, porque si hay que profundizarlo un poquito más, combinaciones con repetición, vamos a hacer unos cuantos ejercicios de este. Luego voy a sacar uno que otro ejercicio interesante de combinaciones y vamos a hacer también el ejercicio que me dijeron que se parecía a este, pero que lo hacen diferente. Entonces, Sí, ya lo encontré, Lee. Es el de la sección 1.1, el ejercicio 4. El ejercicio, ¿verdad? Ejemplo, no. No, no, no. Sí, de la sección de ejercicios. Ok. Está en la página 11 del libro. Ok. Y el ejercicio 4. Sí, mejor le voy a mandar una captura de Sí, correo. ahorita lo estoy viendo. Pero igual, si me manda el correo para tenerlo de referencia, también está bien. Ok. Bueno, ya ese lo voy a leer para De la darla. quinta edición es el que le digo. Ah, ok, de la edición en inglés, ok. Entonces, no, está bien. Envíenmelo y voy a revisarlo y
intentar darle la mejor solución para que quede claro la diferencia entre ese ejercicio y lo que estamos haciendo hoy. Entonces, por lo demás, vamos a dejar la clase aquí para no pasarnos del tiempo. No sé si hay alguna ¿Y las pregunta. secciones de la prueba cuáles serían? Dígame, disculpe, se le entrecortó un poco. Creo que pregunta de las opciones de los 10 de la prueba. Ah, ok, no, bueno. Las secciones, o sea, las secciones del libro que viene, o sea, los temas de la prueba, pues. Ok. ¿Cuáles son las secciones? Pues en esencia, solo déjenme ver dónde termina el capítulo, pero creo que va a ser todo el capítulo 1, porque son las primeras 4 secciones. La 4 es esta de combinaciones con repetición. Y la 1.5 es solamente una parte de aplicaciones. Ahí no hay ningún ejercicio, así que eso no lo vamos a ver. Y la sección 1.6 es una cuestión histórica. Entonces, en esencia, son las primeras 4 secciones que son en esencia todo el capítulo. Del libro de Grimaldi, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. Y en caso de que revisen la versión en inglés, ahí hay una parte de esta cosa de los números de Stirling de segundo tipo, y eso sí no lo vamos a ver. Entonces, si alguien está revisando la versión en inglés, pues en sí esa parte no. En esencia va a ser las 4 cosas que vimos: las reglas de conteo, regla de suma y producto, permutaciones, y eso ahí va incluido permutaciones con repetición, combinaciones, que ahí dentro de combinaciones podríamos decir que está incluido el teorema del binomio, y lo último que es esta parte de permutaciones con repetición, que este es más que todo de adaptarse. Uno, cuando uno se logra adaptar a este tipo de ejercicios de combinaciones con repetición, es bastante sencillo resolverlos. La idea clave está aquí en esta parte de separadores. Si logró comprender la parte de separadores, esta sección es bastante sencilla. Entonces, bueno, por hoy los dejo hasta aquí. Lick puede poner en el campus encuesta para ver qué día queda la prueba al final. Sí, lo voy a colocar en cuanto sube este video. Gracias. Listo. Una feliz tarde. Igual. Gracias.